Claire. ¿Qué le ha pasado a Moira? ¿Estaba Moira contigo? Ay. Oh, Dios. Lo siento mucho. Intenté salvarla. Debería haber... No, no, Moira. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio. Bueno, pues lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. Solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Estamos aquí en ese canal. Estoy en este Resident Revelations 2. Vamos a seguir la parte 2 de este episodio número 4. La verdad es que la primera parte ha tenido un final bastante trágico. Hemos perdido a Moira. No esperaba que fuera a acabar así ese primer inicio del episodio. Pero bueno, vamos a continuar, esto sigue, esto tenemos que continuar hacia adelante. Y bueno, estamos en esta parte con Barry y Natalia, estamos en una zona nueva. Y bueno, vamos a ver qué secretos nos esperan en este capítulo. Y vamos allá, un saludo a todos los que estén siguiendo el vídeo. Arrancamos parte 2. Vale, parece ser que estamos en la zona donde habíamos abierto esa palanca en esas compuertas en esta presa. La usan para controlar el flujo de agua. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Vale. Vamos a investigar todo por aquí. Vaya golpe, le acabo de meter. Qué grande, Natalia. Cuidado. Vale. Vale, queda otro que bajar, vamos a bajar. Vale.
Cuidado. Vamos por aquí, pasamos de ellos totalmente, ¿eh? Sube, Natalia. Sube. Bien. Vamos a ver. Vamos a pasar de munición. Espera, vamos a intentar combinar primero. Combinamos. Vale. Vamos allá. Espérate, espérate. A ver cómo se ve. Por aquí no es. Vámonos. Subes por aquí. Espera, estamos en la misma zona. Entonces es aquella escalera de allá. Es aquella escalera de allá. Vale. Vamos. Es esta. Bien. Vale, perfecto. Vamos, Natalia. Bien. Alcohol. Cerrado. Cuidado, vámonos. El monstruo. Vale, no podemos darle. Vamos a salir, ¿eh? De botellas vamos al completo de momento. Vamos a tener que empezar a utilizar botellas porque la munición empieza a escasear. No debería seguir solo. Bien. Esta cosa es enorme. Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Vamos, la verdad es que vamos llenos, ¿eh? Vamos, estamos llevando munición que no tiene nada que ver con estas armas con las que llevamos. A ver si nos llega la munición para este capítulo. La verdad es que debería haber cogido otras armas, pero bueno, vamos allá, continuamos. Espero no arrepentirme de dejar esta munición atrás.
Vale, tenemos aquí una serie de palancas. Informe de operaciones de la grúa. Informe de operaciones del mes pasado. Cuota caza 80%. Accidentes laborales 4. Los accidentes durante las horas de trabajo reduce la productividad y la cuota mensual. Trabajen con cuidado y no se caigan. 3. Y una caja. Topacio. Vale, vamos a ir con la primera palanca. Vamos a poner a la niña. Bien. Vale, vamos a ver si podemos montar. Vale, tenemos aquí ya. Vale, avanzamos. Vamos a ir. Vamos a subir. Vale, tenemos una especie de... Tenemos una especie de plataforma aquí que creo que también se mueve cuando activamos la palanca abajo. Creo que esta plataforma también se mueve. Así que vamos a... Porque por aquí... Botella, que no podemos hacer nada aquí. Espera, espérate un momento. Vamos a dejar la barra aquí. Y vamos a activar la palanca a ver qué pasa. Vale. Bueno, parece a punto de derrumbar. Vale, bajamos escalera. No podemos cruzar. Bajamos. Vale, lo tenemos que traer a Natalia aquí. Vaya, esto está muy alto. Eso es la cima del mundo. Bien, bajamos. Vamos a bajar, ¿eh? Espérate, este es el principio. Estamos en el principio, no me fastidies. Vale, vamos a dejar a Natalia aquí. Vamos a activar.
Vale. Vale, se debe. Bajamos. Vale, habría que traer a Barry aquí. Vale, a ver cómo hacemos. Espera un momento. Vale, es por aquí. Perfecto. Casi estamos, cielo. ¿Cómo lo llevas? Bien. Parece ser que hay algo allí. Vamos a pegar un vistazo, ¿eh? Activamos. Vale. Vamos a ver si podemos mandar a Barry allá. Bien. El documento. Nota del operador de compuertas, escrito en ruso. Ellos han atravesado medidas de contención de las instalaciones. Los hombres se han estado volviendo locos y las mujeres sufren dolor extremo. A decir verdad, no sé lo que es peor. Los hombres afectados se enloquecen y atacan con una rabia sin sentido, sin haberlos provocado. Por ahora he sobrevivido disparándoles o escondiéndome. Pero estos hombres eran mis amigos. Vale, y parece que no hay nada más. Tenemos que pasar a esa zona. Vale. Vamos a hacer lo mismo, la misma operación. Bien, vale, perfecto. Vale, tenemos que subir ahí arriba. Aquí hay pistas. Vale, ahora sí con Natalia, ¿eh? Creo que es así. Vale, perfecto. Bien. O si la podemos mandar hacia allá ahora.
Vale, una vez aquí. Y aquí. Estas arañas. Cuidado. Cuidado que aquí nada más. Vale, a ver si podemos volver a bajar la escalera. Espérate. Vale. Bajamos. Vamos, Barry. Arriba. Vale, continuamos. Vete, vete. A ver si viene. Vale. Vamos a ver qué hay en esta caja. Nada. Bien, abrimos, continuamos. Vale, llegamos a un punto de guardado. Y bueno, gente, vamos a completar aquí esta parte 2 del episodio 4. La verdad es que fue un poco movidita esta parte, en plan, tener que investigar un poco cómo podíamos pasar esas grúas. La verdad es que todo era un poco de ocurrencia, pensaba un poquito de lo que había que hacer. Bueno, como he dicho, dejamos aquí y seguiremos en los próximos días con la parte 3 de este episodio 4. Un saludo a todos, amigos.